Muy bien jóvenes, eso ha sido todo en la parte teórica. Vamos ahora a pasar a las preguntas, las cuales les repito como cada semana, ustedes previamente han debido de haber revisado y haber sacado sus claves. Aquellos que van para el área de letras o ingenierías, a los que les pueden venir cuatro o cinco preguntas de biología, con que hagan de las 15 que 8 estén bien, están perfectos. Los que van obviamente a ciencias, ciencias básicas, ciencias de la vida, y los que son ingenierías afines con, eh, con biología, no los que les vienen siete preguntas, recuerden que de las 15, 15 tienen que estar bien. ¿Sí chicos? Recuerden ello. Sus claves, compararlas con las que yo les explico, eso realmente es lo más importante. En la pregunta número uno, chicos, les dicen: desde tiempos muy antiguos hubo investigadores que marcaron importantes hitos contribuyendo en el conocimiento de la biología. Uno de ellos es Aristóteles, quien propone la teoría de la evolución de los caracteres adquiridos. No, ¿verdad? Este es el famoso Lamarck. La número. La letra B. Galeno, quien descubrió que por las arterias no corría aire sino sangre. Cook, quien observó glóbulos rojos, espermatozoides y bacterias en la saliva. Ian Wilmot, quien publica el primer borrador del genoma humano. No, ¿verdad, chicos? A ver, de acuerdo a la pregunta, desde tiempos muy antiguos, o sea que ya descartamos la D, que te habla de genoma humano, hubo investigadores que abarcaron gobernantesitos contribuyendo en el conocimiento de la biología, desde la época muy antigua. ¿Quién es uno de ellos, chicos? Aristóteles, cuando te habla de la teoría de la evolución, sí, pero recuerden que él es la teoría de la abiogénesis, ¿no? el soplo de vida y que la materia viviente se origina ¿no? prácticamente de, de la nada. ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver todavía en el capítulo 11. Caracteres adquiridos se deben de recordar a Lamarck, ¿no? las jirafas de Lamarck. Así que la A no es. Galeno, sí, definitivamente este fue un descubrimiento muy importante para épocas muy, muy antiguas, ¿no? La clave, obviamente, sería la B. Ah, y por favor, no vayan a olvidar, ¿no? Lo que hace Hooke, quien observó, realmente lo que él hizo es observar pequeñas cavidades a las que llamó las celdas, ¿no? Las famosas células. En la pregunta número 2, la membrana plasmática está conformada por las proteínas integrales y periféricas, dispuestas a manera de mosaico. Los glucolípidos, las glucoproteínas, los fosfolípidos y el colesterol, que contribuyen a una heterogeneidad química. Con respecto a las funciones de estos componentes, marque la alternativa correcta. De acuerdo a esto, ¿las proteínas periféricas funcionan como poros hidrofílicos? Las periféricas no, sí o no. Porque están hacia, simplemente están superficiales hacia afuera. Este es incorrecto. Los fosfolípidos proporcionan fluidez de la membrana. Claro, porque los fosfolípidos son como piecitas nada más uno junto al otro. Los glucolípidos son transportadores de moléculas hidrofílicas. No, esas son obviamente las proteínas transmembranales. Y las proteínas integrales funcionan como receptores. Como receptores, no, son las periféricas, ¿verdad? La clave sería la B. En la pregunta número 3, ¿existen proteínas transportadoras acopladas en la membrana de las células epiteliales encargadas de la absorción a nivel del intestino delgado y la reabsorción a través del túbulo contorneado proximal de los nutrientes, permitiendo el ingreso de sodio a favor del gradiente electroquímico entre el exterior y el interior de la célula y para transportar la glucosa en contra del gradiente a este nivel? Con respecto al texto, Determine verdadero o falso. Empecemos. La glucosa ingresa a la célula por transporte pasivo y sodio por transporte activo. Eso es, a ver, recordemos que el sodio, de acuerdo al texto, es por transporte pasivo porque va a favor de la gradiente electroquímica, ¿no? Es lo que nos está diciendo. El ingreso del sodio es a favor de la gradiente electroquímica. Recuerden, no siempre vamos a pensar en bombas de sodio y potasio. Por esto es falso. En este caso, te están diciendo que la glucosa entra en contra del la gradiente de este nivel. Usualmente, cuando la glucosa ingresa a la célula, ingresa por difusión facilitada. Usualmente, eso es lo común. Pero recuerden analizar bien el caso. Aquí no estamos hablando de que ingresa una célula o de manera general. Estamos hablando de las células epiteliales encargadas de la absorción en el intestino. Quiere decir que no son células que van a utilizar la glucosa como alimento, sino más bien hacia un sistema de transporte, ¿no? Hacia nuestro sistema circulatorio. Así que tengamos ese panorama en cuenta. A través del transportador acoplado NAGLU, el sodio ingresa por transporte pasivo. Claro, en este caso sí sería correcto. ¿La bomba de sodio-potasio sigue las leyes de la difusión? No, ¿verdad? Falso, porque obviamente la, la bomba de sodio-potasio sí utiliza desgasto de energía, ATP. El transporte de sodio mencionado en el texto es diferente cuando usa la bomba de sodio-potasio. Exacto, esto sí es correcto. La clave, por lo tanto, chicos, sería la A. En la pregunta número 4, el citoesqueleto está formado por fibras que se ramifican en el citosol. Estas proveen soporte interno a la célula y están conformadas por microfilamentos. Filamentos intermedios y los microtúbulos. ¿Los recuerdan? Microfilamentos de actina, filamentos intermedios de queratina y los microtúbulos de tubulina. Elija, elija la alternativa que relacione ambas columnas. A ver, microfilamentos intermedios y microtúbulos. En células epiteliales la queratina y en células musculares la desmina. ¿Eso quién sería, chicos? ¿Quién se encargaría de ello? Forman parte de centriolos, cilios y flagelos. Poseen actina y son responsables de la ciclosis. A ver, ¿quiénes poseen actina? Los microfilamentos, ¿verdad? ¿Quiénes poseen queratina? ¿Quiénes poseen queratina? Los intermedios. Y obviamente los microtúbulos se encargan de formar centriolos, cilios y flagelos. ¿Listo? La clave sería entonces la C. En la pregunta número 5, la actina es una proteína fibrosa, contráctil, cuya función principal es la movilidad de la célula y responsable de la forma estructural del uso acromático. No, eso es la tubulina, los microtúbulos. Desplazamiento de protozoarios ciliados, acabamos de ver hace un instante los cilios, ¿no? Esto tampoco es. Movimiento de los espermatozoides, recuerden que el espermatozoide tiene flagelo, ¿no? Y el movimiento del flagelo también ya lo acabamos de ver junto con los cilios. Por lo tanto, ninguna de las tres anteriores es. Del movimiento meboideo, eso sí. Recuerdan, la actina te dicen que es fibrosa contractil. Cuya función principal es la movilidad. Si ¿Sí? ya les dijeron eso, chicos, pues obviamente va a ser a nivel del movimiento ameboideo. ¿Sí? La famosa ameba cuando saca sus pseudópodos, ¿lo recuerdan? La célula posee estructuras y sistemas de membranas en el citosol que le permiten realizar determinadas funciones fisiológicas, como por ejemplo la síntesis de proteínas. Indique. ¿En cuál de ellas se realiza dicha función, chicos? Facilito. En los famosos polisomas, ¿verdad? Los dictosomas son del aparato de Golgi, cloroplastos para eh, la fotosíntesis, retículo endoplasmático liso para síntesis de lípidos, ¿verdad? Detoxificación y la glucogenolisis. La clave sería la C. Los polisomas, que es el conjunto de ribosomas, ¿no? Cuando los ribosomas están en filita para la traducción proteica. En la pregunta número 7. Existen órganos como el hígado, cerebro y músculo, ¿no? entre otros, que para realizar sus funciones eficientemente requieren un aporte energético significante. Se puede deducir que en estos órganos existe una abundancia de. ¿para qué, chicos? Aporte energético significante. ¿Quién lo da? De las cuatro alternativas que tenemos, obviamente de eso se encarga la famosísima mitocondria. ¿Recuerdan? Producción de energía y respiración celular a la vez. En la pregunta número 8, ¿determina el valor de verdad o falsedad de los enunciados con respecto a sus estructuras que poseen las siguientes organelas? La mitocondria tiene doble membrana y la interna se denomina las crestas. Bueno, sí, la interna forma las crestas, ¿verdad? Esto sería correcto si lo analizamos de esa manera. A ver, analicemos las claves porque recuerden que a la hora del examen lo que importa es sacar la clave. A ver, esto tiene primero verdadero, verdadero, falso, verdadero. O sea que es muy probable que eh, haya habido de repente una mala redacción o un error en la redacción, ¿no? Por eso es que no se entiende eh, de la manera más concreta. Los cloroplastos poseen clorofila y los ribosomas en la membrana tilacoidal. Los cloroplastos poseen clorofila y ribosomas en la membrana tilacoidal. Falso, ¿no? Claro. O sea, el cloroplasto tiene ribosomas en su interior. Pero a nivel del estroma, no en la membrana tilacoidal. En la membrana tilacoidal están los fotosistemas, ¿no? Plastoquinona, plastocianina, o sea, parte de la membrana, pero los ribosomas no, falso. La membrana que delimita a la vacuola se denomina tonoplasto. Correcto, muy bien, eso sí. En la membrana externa del núcleo se realiza síntesis de proteínas. En la parte externa del núcleo en la membrana externa del núcleo. A ver, recordemos que aquí está la célula, ¿verdad? Y el núcleo que tiene doble membrana, de aquí prácticamente es donde parte el retículo endoplasmático rugoso, por acá están los poros, ¿verdad? Los ribosomas, recuerden que se ensamblan, salen y se pegan hacia el retículo endoplasmático rugoso. Le van a dar forma. Por lo tanto, esto podría ser correcto. Sí, ¿verdad? Podría interpretarse como correcto, o sea, no es que van a estar totalmente pegados en toda la parte externa. Se pueden adherir al momento de salir. A ver. Si fuese falso, hubiera clave verdadero falso verdadero falso? No funciona. Sí, Por lo tanto, sí es correcto. Recuerden, chicos, que a la hora a la hora de ustedes analizar una pregunta, tienen que ponerse en todos los supuestos. Esto ya no es colegio. A nivel preuniversitario, tu análisis es muy pero muy importante. si ¿sí? La toma de decisiones sí. Y de esto me van a entender aquellos que ya han dado antes exámenes de admisión. Si ustedes antes ya han dado examen de admisión, Deben saber que cuando tú estás resolviendo el examen y te vienen así preguntas para razonar, analizar, marcar verdadero o falso, tipo de eco, en donde ustedes tienen que extrapolar, donde tienen que hacer un poco más de análisis, un poco más de esfuerzo intelectual, es ahí en donde la clave te puede confundir. Es más, en, usualmente en los exámenes es como que uno tiene que intentar adivinar lo que el profesor que formuló la pregunta no hizo y hay que ponernos en todos los supuestos si hubiesen las dos claves de verdadero falso verdadero falso ya igual esta es la, la última premisa sería correcta porque si tú te pones a analizarlo claro te dice en la membrana externa del núcleo se realiza síntesis proteica sí si la, si la premisa te dijera que solo en la membrana externa se realiza la cinta de proteica, eso sí sería falso. Pero esta premisa es como que un parte de un todo. Por eso es correcto. Muy bien, chicos. La clave entonces sería la, la A. En la pregunta número 9 nos dicen: el esquema representa una organela. Indique qué estructuras son las que faltan nominar. En orden ascendente. A ver, la número 1, 2, 3, 4. ¿Qué nos dicen? Por aquí, la número 1, chicos, ¿qué está señalando? Obviamente, a los ribosomas, ¿verdad? Este es un, son, bueno, está señalando a los ribosomas. Esto en conjunto es el polisoma o polirribosomas. Número 2, ¿qué nos está señalando la 2? Ajá, eso es. Obviamente, el ADN, ¿no? El ADN. En la número 3, si eso se llama grana, chicos, ¿cómo se llama esto? ¿Qué, te está? ah, no, ¿Qué están señalando ahí? ¿La parte interna o la parte del vacío? En teoría, el, el, bueno, el, el vacío en la figura, ¿no? Entonces nos están señalando el estroma. Y la número 4, el grana está encima de un, de un soporte, ¿y cuál es el nombre de este soporte? Sería la membrana interna tilacoidal. ¿no? Esta es la externa y esta es la membrana interna. La clave, por lo tanto, sería la A. En la pregunta número 10 nos dice: los osteoclastos son células multinucleadas encargadas de la resorción ósea ah, ya, de los huesos. ¿Se acuerdan? Osteoclasto. Es decir, de la desmineralización y degradación de la matriz calcárea del hueso. Claro, el que se encarga de la resorción del hueso. ¿no? Cuando ha perdido sus cualidades de resistencia y de elasticidad y se torna en un hueso de mala calidad. En este proceso intervienen los o las. A ver, chicos, ¿quiénes se encargarían? de la degradación del hueso. Cloroplastos no puede nada que ver. Mitocondrias, esto es para la energía. Lisosomas o peroxisomas. ¿Quiénes se encargan de degradar? El peroxisoma es muy específico, ¿no? A nivel de peróxidos, pero el lisosoma se encarga de la degradación de manera general. Puede ser también para alimentarse, fagocitosis, etcétera, pero principalmente degradar de manera general. Por lo tanto, la clave sería la C. En la pregunta número 11 nos dicen: Elija una alternativa que relacione la organela o sistema de membranas con la función que cumple. En la número 1 almacena agua y regula la presión osmótica. ¿Quién se encarga de eso, chicos? Obviamente la vacuola, ¿verdad? 1B. Realiza fotofosforilación. ¿Eso dónde ocurre, chicos? En el famoso cloroplasto. Y detoxificación, glucogenólisis, obviamente el ISO. La clave, por lo tanto, sería la B. En la pregunta número 12, elige el enunciado correcto con respecto a los componentes de la célula eucariota. En el retículo endoplasmático rugoso se forman los fosfolípidos en el retículo endoplasmático rugoso, fosfolípidos, chicos? No, ¿verdad? Los peroxisomas contienen enzimas oxidasas y catalasas. Ah, eso sí es correcto. En la C, los cromoplastos poseen pigmentos y la membrana que los rodea es tonoplasto, tonoplasto, incorrecto, vacuola. La cromatina del núcleo recibe el nombre de cariolinfa. Incorrecto, esta es la parte líquida, la parte interna líquida del de núcleo. La clave sería la B. En la pregunta número 13, una de las funciones del núcleo es la replicación del DNA. En este proceso intervienen varias enzimas que completan el proceso de sintetizar las nuevas cadenas, una continua y otra sintetizada por fragmentos denominada retrasada. La proteína desenrollante que rompe los puentes de hidrógeno establecidos en las bases nitrogenadas se denomina... A ver, chicos, recuerden que habíamos hablado ya del ADN, ¿verdad? Los puentes de hidrógeno. No, a, T, C, G. Sí, ¿recuerdan eso? Hay una enzima que se encarga de cortar puentes de hidrógeno, o sea, para romper... Por completo, las famosas hélices. Porque recuerden que si nosotros viéramos el ADN, el ADN realmente se ve así. Y, esa, y por aquí va viniendo la encimita, ¿sí? la que se encarga justamente de cortar esos puentes que le dan la forma de hélice. ¿Cómo se llama esta encima? Facilito, ¿verdad? La gran helicasa, la que corta hélices. Recuerden que la primasa se encarga de dirigir la topoisomerasa, de ablandar las, las, las hélices. Y la DNA polimerasa es la que se encarga de sintetizar el ADN, en realidad, si no producir ADN, lo duplica. Ella es quien se encarga de ponerle adenina, timina, citosina guanina una vez que el ADN está abierto. En la pregunta número 14, de acuerdo a la siguiente secuencia, ¿cuántos aminoácidos tendrá? la proteína traducida y cuál es el triplete sin sentido. Muy bien, vamos a ubicarlo. Recordemos que inicia ¿dónde, chicos? 5 a 3 ¿verdad? Y miren, hay un AUG. ¿Quién es? Metionina, ¿verdad? Vamos a ubicarlo, a ver. Triplete UUA AAG CCC AAC G, G, A, 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 U, 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 C, 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 A, A, C, G, G, U, U, C, C y un UAG, el UAG. ¿Recuerdan los colones stop? UAG, UGA y UAA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Pero cuántos aminoácidos tendrá la proteína traducida? Encontramos un total de 15 codones, de los cuales, ¿cuántos aminoácidos vamos a obtener? El último, recuerden que no nos da aminoácidos. Sí, el último, los codones stop no son traducibles, es un codón sin sentido, conocido también como codón stop. Por lo tanto, tenemos 14 aminoácidos y el codón stop en este caso es el UAG. La clave, la C. Ya chicos, la pregunta número 15, eh, le falta eh, la, la secuencia, ¿no? De, de, de la ARN como tal. Sí, así que por ello simplemente la dejamos muy bien jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este tema haya quedado completamente claro y que todas sus claves hayan estado correctas. Cualquier duda o consulta ya lo saben que lo pueden hacer en línea, si ¿sí? nos vamos a estar comunicando. Falta La siguiente semana tenemos el capítulo número 4 y recuerden que hasta ahí viene el examen, chicos. Estas tres primeras semanas deben estar bien comprendidas y ya totalmente procesadas en su cerebro. No les debe de faltar nada. Hablo de aquellos que, a los que van para el área de ciencias básicas, ciencias de la salud. Recuerden que hay datos, digamos que más superficiales, que esos son para los que van para el área de letras, para el área de ingenierías. Es muy importante reconocer eso porque, obviamente, si les vienen solo cuatro o cinco preguntas de biología, hay otros cursos a los que les tienen que poner mucho más punche. Pero recuerden, para todos los cursos hay que saber leer bien. Así que no dejen por favor de escuchar, analizar su clase de razonamiento verbal. Cuídense chicos, nos vemos la siguiente semana.